Bienvenida a la presentación de la novela de Verónica Llaca, La Herencia, un evento organizado por su editorial, Editorial Planeta. Y agradecemos a todos los socios que se sumaron a este evento. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, hola Guillermo. Hola, muchas gracias por compartir conmigo este evento. Y bueno, gracias también a mi casa editora, a Planeta. Oye, Vero, pues nos, es sorprendente, pero escribiste una novela negra, ¿no? No digo que sea sorprendente que hayas escrito una novela negra, sino ¿de dónde sale escribir una novela negra? ¿Por qué una novela de...? Ahorita vamos a ahondar en los personajes y de qué se trata, pero ¿por qué novela negra? ¿Por qué alguien como tú aborda la novela negra? Bueno, creo que desde que escribí esta novela es como la pregunta recurrente, me la hace desde mi marido, ¿por qué escribo novela negra? Pero creo que es un género que a mí me gusta porque me gusta escribir como acción. No sé si es que sea que se me facilite, no, sino que a mí me gusta que pasen cosas. Y además creo que mi cabeza funciona un poco así, armando un rompecabezas. Eso es lo que a mí me gusta. De hecho, me encantan los rompecabezas, ¿no? Pero me gustan esas novelas en donde vas tratando de descubrir. Y como escritor también, cuando le estás escribiendo un poco, vas descubriendo, aunque sepas muchas cosas, vas descubriendo, ¿no? Es como este acto de... Que bueno, a mí me asombra, escribir a mí me asombra porque de pronto no sé de dónde vienen las cosas y las ideas y las historias. Y este es como una, es que no sé si le podría llamar canalización, pero algo así, es un acto que de pronto es medio esquizofrénico, pero me gusta ir con las pistas y descubriendo y... Y esta novela, bueno, en especial, pues es que es negra, negra, ¿no? Sí tiene, que era un reto escribir eso, pues yo escribir eso, ¿no? Así como, ¿por qué alguien como tú escribir eso? Esas escenas y que emocionalmente me costaron. Y es que es un género que de verdad disfruto, o sea, no es que disfrute hacer esas escenas, ¿no? Que creo que necesitaban ser contadas así, con esa crudeza, que... Te digo, fue difícil escribirlas, pero es un poco la novela negra, es como lúdica, ¿no? Entonces, no sé, me gusta. Ok, porque para los que no la han leído, obviamente no la han leído porque para eso la estamos presentando, habla de una mujer bastante oscura, Felicitas Sánchez Aguillón, cuya herencia vamos a descubrir a lo largo de la novela. Y Felicitas es una mujer considerada una ogresa, una asesina serial, una asesina muy fuerte, que quiero aclarar, porque mucha gente se puede espantar con el tema de Felicitas, que no es una novela sobre Felicitas, es una novela sobre la herencia que tiene Felicitas sobre los demás, porque Felicitas es una mujer muy cruel que mata niños, bebés, y eso puede causar mucho escozor en los lectores. Pero quiero aclarar que no se ahonda demasiado en Felicitas, sino más bien en la herencia que deja a través de dos hijos suyos. Aquí dice que esta señora existió. ¿Cómo la descubriste? ¿De dónde sacaste tú esta historia? Yo a Felicitas me la encontré hace algunos años, haciendo alguna nota para el periódico, cuando entonces trabajaba todavía en el periódico. Y es esos personajes que dejas como guardados porque era muy, se podía novelar. Porque es una, había muy poquita información sobre ella, muy poquita. Hay 9 artículos que salieron en la prensa y es todo lo que hay sobre Felicitas. Y de pronto
en alguna charla con Planeta, con Carmina Rufrancos, me propone que, ¿por qué no escribo novela así negra? ¿No? Me dice, creo que puedes escribir esto. Acababa de ganar el premio, de hecho, de novela negra, este premio de Otra Vuelta de Tuerca, que es el premio nacional de novela negra, y entonces Carmina me propone tu nueva novela que sea novela negra, negra, ¿no? Y entonces me acuerdo de este personaje, que en realidad, como dices, Felicitas es un pretexto para armar una historia alrededor de, pues sí, de ella, es como el ancla de esta historia, y alrededor de ella contar, pues esto, una novela negra, que es casi, o sea, no es como una novela policíaca, porque bueno, me faltan muchos elementos, pero bueno, entra dentro del género. Y cuando me pongo a investigar qué más hay de Felicitas, y empiezo a ir a hemerotecas, me fui a visitar donde había vivido, como que toda esta investigación que de pronto me puse a hacer alrededor de ella, ¿no? Pues veía este personaje que en realidad no sabía si era este monstruo que presentó la prensa, o fue víctima de circunstancias y además víctima de, pues de pronto, de este morbo que se vende en la prensa por vender ejemplares, ¿no? Pero yo quise, pues, tomar al monstruo tal cual, ¿no? Porque iba a ser una novela negra, ¿no? Como que traté de dejar por ahí algunas dudas sobre si ella lo hacía sola, si era una asesina serial, si su marido la explotaba, si era circunstancial, si no. Entonces, bueno, eso era lo que pasó con Felicitas, ¿no? Cuando me la encuentro. Pero para ver, los que no conocen al personaje de Felicitas, ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia quién era el personaje real y qué te llamó la atención de ese personaje y qué hacía ese personaje real? Que por bueno, cierto, un Cerro Azul, que es donde nació Carlos Hermosillo, según tengo entendido también, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, cuéntanos, nace en Cerro Azul, me imagino que es Cerro Azul, Veracruz. Exacto. Uh-huh. Y nace en un caserío, en una pobreza extrema, y poco a poco esa mujer se casa con un señor llamado Carlos Conde. Cuéntanos qué es. Y le llaman la ogresa. Cuéntanos por qué es considerada la ogresa. ¿Qué hizo que fue tan grave? Bueno, ella era partera. En realidad era partera, una partera muy rudimentaria. Entonces practicaba partos, practicaba abortos. Yo creo que, bueno, seguramente, como era tan rudimentaria, pues muchos nacimientos deben de haber muerto los niños. Y se decía también que ella vendía niños y mataba, o sea, a los que no se vendían los mataba, ¿no? La prensa habla de los 50 asesinatos. La verdad es que lo que hacía era que hacía los abortos o estos niños que se morían y los descuartizaba para tirarlos por el excusado, literal, a la cañería, ¿no? Y entonces por eso la descubren, porque el vecino se encuentra con estas... con que apesta de pronto su casa, ¿no? Entonces, de esto se le acusa, y la prensa, pues es quien le pone el mote de la ogresa, y se llama así por esta ogresa de Perrón, ¿no? De la Bella Durmiente, que la mamá del príncipe era una ogresa, y la mamá del príncipe, que no quería que se casara con Aurora, ¿no? La versión que no es la de Walt Disney, quería comerse a sus hijos, a los hijos de Aurora y del príncipe, ¿no? Entonces se toma este nombre de la ogresa, que no sé si el reportero lo tomó de ahí o dijo, bueno, pues ogresa, ¿no? Pero le queda muy bien el mote con la historia de la ogresa de la Bella Durmiente. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no se podía penalizar el aborto. Que era inconstitucional penar el aborto. ¿Era realmente una asesina o era una mujer que abortaba y simplemente los niños abortados los arrojaba al caño? Porque puede ser una asesina serial en aquel entonces y una mujer
que practica abortos ahora. ¿Qué era realmente esta mujer? ¿Los mataba a los niños o simplemente los abortaba y los echaba al Mira, las notas dicen que las mataba y que tenía cráneos en su casa y que dentro del horno encontraron, del boiler, así, tal cual, encontraron cenizas humanas y así, ¿no? Yo creo que, pues eso, que practicaba abortos y los tiraba por el caño a los fetos, ¿no? Y sí, o sea, hoy, o sea, ya tenemos esta legislatura, entonces no se tenía, porque salió una noticia en algún número de la, al mismo tiempo que sale la noticia de Logres en la prensa, sale la noticia de un doctor hombre que hacía lo mismo. Entonces, pero no se le da seguimiento, como que se queda en una notita ahí y ya, yo me la encontré. Y yo creo que también con Felicitas lo que pasa es que es esta, pues, cacería de brujas porque era mujer. ¿Sí crees que hay una visión misógina sobre Felicitas que no hubiera sufrido un hombre que hacía lo mismo? Sí, no, porque definitivamente no se hizo. Porque si ya estaba el tema de Felicitas, pues hubiera seguido el otro tema, ¿no? Al otro doctor y no se siguió. Ahora, hay para los que van a leer la novela, les voy a adelantar un poquito, no es un spoiler, pero se encuentran a una muchachita de apellido Cosío y una muchachita de apellido de Almeida, asesinadas en una cierta posición, como si estuvieran embarazadas. ¿Esa historia parte también de la vida real o ya es parte de tu imaginación? Sí, ficción. En realidad es que casi toda la novela es ficción. Porque te digo que había tan poca información que lo que es así real es las notas del periódico que se incluyen en el libro. Esa es, pues, la información que salió, ¿no? Y lo demás, pues, es ficción. Había muchos espacios en blanco en esta historia de Felicitas que, bueno, que se podían rellenar, ¿no? Yo no presento esta novela realmente como una novela histórica, parte de un hecho histórico, pero es ficción. Sí, lo que tú quieres hacer es una novela negra, como dice aquí, un thriller, pero no es un thriller sobre Felicitas, es un thriller sobre la herencia de Felicitas. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Oye, dime, ¿quiénes consideras así como tus hermanos literarios? Para que si algún lector quiere decir, mira, van a leerme a mí porque esta es la tradición a la que yo pertenezco. Estos son los autores que a mí me gustan y estos son los autores que yo creo que se reflejan e influyen en mi obra. Bueno, tengo que confesar que no soy una lectora asidua de novela negra. Me gusta leer novela negra, pero me gusta también leer otros autores de otros géneros. Creo que lo único que no leo mucho es la novela romántica, pero los demás me gustan, ¿no? El otro día que platicaba contigo y que me decías que James Ellroy definitivamente es uno de los autores que me gusta, ¿no? Y bueno, y es que él tiene esta historia detrás de él, que es real, de la desaparición de su madre, ¿no? Y que escribe este libro de la Dalia Negra. Me gusta también, pero así que sea, que diga yo, ay, son mi hermano literario, pues me gustan tus novelas también, ¿no? También las leo y digo, wow, porque son como una masterclass tus libros. Entonces, y además me gusta, o sea, ya estamos aquí en los cebollazos, pero me gusta de tus libros y que trato a veces de decir, así tiene que ser, es que no sueltas al lector. O sea, esta cualidad que tienes de que nos tienes atrapados ahí, por ejemplo, eso me gusta muchísimo, ¿no? Que nos tengas atrapados. En cuanto a novela negra, por ejemplo, que me ha gustado reciente, me gusta, es una escritora española que se llama Dolores Redondo, que también me gusta cómo arma, además de la historia de los personajes, me parece que sus personajes cuentan una historia muy humana también, ¿no? Y sobre todo los tres primeros, el cuarto libro que es como la precuela, ese no me gustó tanto, pero los tres libros de la saga que sucede en el País Vasco,
en el Bastán, perdón, me gusta. ¿No? Entonces, así, la verdad es que digo que el otro día que platicábamos y me decías, ¿quién de mi hermano literario? Creo que me he detenido un poco a hacerme esa pregunta. Yo te la hago con el afán de que los lectores digan, ah, mira, vamos a ver un libro con esta. Yo sí, sí he leído a James Elroy, que es uno de mis autores favoritos. Y mira que te estoy hermanando con alguien top. Sí, no, bueno, LA Confidential y cosas de esas. Sí, sí. LA Confidential, La Dalia Negra. Pero hay un libro, que el libro de él que más me remite, de este, se llama Mis Rincones Oscuros. No sé si has tenido chance de leerlo. Sí, sí. Y te voy a decir por qué. Mis Rincones Oscuros, a los que no han leído a este James Elroy, él, sus padres se divorcian. Él vive en Los Ángeles a los 10 años, él tiene 10 años de edad, su madre sale a una cita y la encuentran asesinada. James Elroy no sabe qué es lo que sucede, va a vivir con su padre se muere cuando él tiene 16 y él acaba como un vagabundo. Y escribe este libro muy duro porque a los 40 años, ya siendo un hombre prestigioso y rico, contrata detectives para investigar qué sucedió. Y por eso le veo aquí cosas del ritmo, el uso de, por ejemplo, de las cursivas para dar información. Cambias las voces, pasas de los años 30 a 1985. Y hay un truquito aquí que pones, hay una razón de ser por la que es 1985. Sí, sí. Y es en septiembre. Es que en septiembre de 1985 se avecinaba una de las grandes tragedias de este país, que ayer nos la recordó, que septiembre está cabrón, ¿no? Septiembre decía, ¿no? En los memes que salen de inmediato. Pero cuéntanos por qué eliges entonces 1985, que son 45 años después de supuestamente la época de la pobreza. De Felicitas. Yo creo que a mí el temblor es un evento que me marcó muchísimo, no solo por el hecho en sí y del país y de pues, que fue como, o sea, es la catástrofe más grande que yo he vivido en mi juventud, ¿no? Y yo creo que ha sido la catástrofe más grande que me ha tocado vivir en cuanto a así la ciudad, ¿no? Pero también fue un año que marcó a mi familia. Y fue un año que, de pronto, mi padre entra en una depresión, se encierra en su cuarto durante un año y un año lo dejamos de ver. Y cuando sale, pues mal, ¿no? Mal. Entonces, lo veíamos, bueno, de vez en cuando, no voy a decir que se encerró y ya no, pero salí y era como un fantasma y regresaba, se cerraba su cuarto. Yo creo que a mí ese año en especial fue como, pues eso, fue un año que marcó la diferencia, un antes y un después en mi vida completamente. Y entonces yo quería, cuando empiezo a ver este Felicitas, se me ocurre el final del libro. O sea, yo tenía que llegar a ese final. Y entonces tenía que hacer que los días coincidieran, ¿no? Porque era lo que tenía un poco la historia de Felicitas, pero tenía ese final que tenía mucho simbolismo. Al principio tenía como simbolismo con mi propia vida, pero luego me di cuenta que también tenía simbolismo con la novela. Conforme iba avanzando me daba cuenta de estos, que el inconsciente lo hace, ¿no? O sea, el inconsciente que trabaja a través de símbolos, probablemente lo había adivinado antes de que mi consciente se diera cuenta, ¿no? De qué era lo que estaba viendo ahí, ¿no? Y entonces, para mí era eso, era volver a hablar, como este libro habla de nacimientos y de abortos, pues era lo mismo, era hablar de un nacimiento, de salir de este lugar oscuro a la luz, o de pronto un renacimiento, tenía que ver con todo eso. Y también con esto, con que después de ese evento, mi vida cambia, ¿no? Es, también para mí es, y quería llegar ahí, ¿no? Era, o sea, tuve muy claro cuando hice el mapa de la novela, que tuve que hacer un mapa, porque como eran días tan exactos, sí, que yo escribo mucho
sí hago mapas y así, pero trato de, pues de dar permiso a la brújula, no más que al mapa. Pero en este caso tenía, quería llegar ahí, ¿no? Mira, yo voy a decirle a los lectores por qué deben de leer tu novela. Ah, pues. Uno, porque es una exploración del mal, ¿no? Y del mal, no solamente del mal de estas personas, sino de un mal que está enquistado también en la sociedad mexicana. Creo que de alguna manera estás hablando aquí de cuando, quienes se vinculan con estas muchachitas son gentes poderosas. Habla un poco de la explotación de menores, ¿no? Entonces es una exploración del mal. Segundo, creo, y te lo dije en alguna conversación que tenemos, que una de tus virtudes es el ritmo. Tienes una novela con ritmo. Tú quieres que el lector no te suelte. No lo van a soltar, ¿no? Creo que sí. Tienes esta cosa de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Que creo que los lectores van a disfrutar mucho. Creo también que hablas de las contradicciones de ambiguas de quién es el malo y quién es el bueno. Y si el bueno realmente es bueno y el malo es realmente malo. Porque hay muchos, o sea, nos vas cambiando la versión de, ah, no, este es, no, este es, no, este es. Y creo que eso es parte de lo que hace este libro interesante. Creo que cumple con todos los parámetros de la novela negra. Porque la novela negra, decía Dashiell Hammett, al fin y al cabo es una crítica contra la sociedad, ¿no? Es una crítica contra la sociedad que permite que ebulla esta maldad. Y obviamente, todos los que sabemos de ti, conocemos de tu trabajo en talleres literarios, entonces tienes un manejo del lenguaje bastante, bastante pulido y bastante acertado. Entonces, yo sí creo que los lectores deben de asomarse a tu novela, creo que deben de llegar a ella, creo que se van a sorprender de muchas cosas, creo que va a haber momentos, yo no porque estoy acostumbrado, pero va a haber momentos que la gente va a decir, van a necesitar decir, ¡ah! Va a respirar, ¿no? Yo les digo que aguanten, que no se asusten, porque hay mucha gente que se asusta, y más con los temas que estás tocando, y más con el arranque, con Felicitas, pero que aguanten, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta personal. ¿Tú eras de las lectoras de La Alarma cuando eras chica? No. ¿No leías La Alarma? ¿No te la pasabas leyendo Nota Roja? No, parece, pero no. Soy, no. ¿Sabes qué pasa? Que mira, ahorita lo que hablabas de la denuncia, sí, o sea, de este libro tiene mucho de denuncia y creo que por eso tiene estas escenas tan crudas, porque hay temas. O sea, ya hay el feminicidio, el infanticidio, la violación, los abortos. O sea, son temas que a mí me interesaba tocar porque a mí me interesa también de pronto hacer que el lector se haga preguntas. Y sobre todo en este país en el que vivimos, retome un poco de conciencia. Porque estamos tan acostumbrados a escuchar de cifras, ¿no? Cifras de mujeres muertas, cifras de descuartizados, cifras, y tenemos tan desgastadas las palabras de feminicidio, violaciones, acostumbramos culpabilizar a la víctima, ¿no? Entonces, este libro lo que hace es que yo me lo pregunté, o sea, escribí varias veces los asesinatos y lo empecé haciendo pues muy light hasta que terminó así, pero es que dije, si yo quiero que un lector se involucre con mis personajes y sufra con ellos. Y a través de estos personajes, volteé
a ver a la realidad y haga conciencia que un feminicidio no es una palabra o una cifra o una estadística, es le sucede lo que dice ahí, porque la realidad es dura. Y entonces tenía que contarlo así, no podía contar un libro negro, medio gris, medio así, ¿no? Quería dejarlo que se cimbrara quien lo leyera. Pero también en este afán de que la mirada en el libro, la lectura en el libro, cambiara su mirada en el mundo y en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues también eso pasó. Méteme un segundo, déjame ir a callar a mi perro, que si no nos va a dejar, está aquí ladre y ladre. Denme 30 segundos, por favor. Ok, mientras yo les sigo contando esto de querer hacer conciencia. Pero bueno, sí, por ahí vamos también un poco. Entonces sí me ha dicho mucha gente que es muy fuerte, pero estaba haciendo como tiempo y contando que sí, que era muy fuerte, pero tiene esa razón. O sea, sí tiene una razón. Porque eso pasa, o sea, no quería nada más hacer un libro para entretener, ¿no? Quería hacer un libro en donde pasan cosas y se presentan hechos que además puede cometer cualquiera, porque si bien decías, no se sabe bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, es que afortunadamente no todas las personas tenemos, no, se nos ha presentado esta situación límite, ¿no? Y este término te lo escuché a ti un día, por eso lo retomo en un taller de guión que tomé contigo. Entonces eso también hacía yo desde un principio, todos mis personajes están puestos en situaciones límite. Entonces a partir de ahí es esta exploración que sí tiene que ver con una exploración, no solo de la maldad, sino del ser humano. Yo creo que yo soy una apasionada del ser humano y creo que desde la oscuridad se puede estudiar qué pasa dentro del ser humano, a veces mucho más que desde la bondad, ¿no? Porque el ser humano de pronto, porque yo no creo, o sea, a mí me cuesta trabajo creer en la maldad como este demonio que de repente se posesiona de las personas. Creo que la maldad y lo que hacemos es lo que nos hacemos unos a otros, ¿no? Y cómo nos vamos fracturando, cómo hay padres que rompen a sus hijos y los convierten en asesinos, en criminales, ¿no? Entonces, cómo la sociedad rompe, o sea, ahora con tampoco es que quisiera escribir, también me pasó eso, ¿eh? Lo quería hacer una novela negra que no tratara del narco, que es, ¿no?, el tema que está, que respiramos todos los días. Entonces también quería hacer un personaje que en un tiempo se veía si había un asesino serial, no como ahora que debe de haber no sé cuántos, pero que se pierden en la masa de crímenes, ¿no? Y además, bueno, que los asesinatos definitivamente no se resuelven, pero, bueno, no todos, no voy a generalizar. Y entonces, esta novela me permitía como hacer esta exploración en un momento de México que si bien sucedían cosas malas, no sucedía tantas. Mira, yo creo que tu novela es un estudio de la condición humana y de la descomposición social. Después de haber entrado tú en estos mundos, ¿qué fue lo que provocó la descomposición social en los años 30? ¿Qué fue lo que provocó la descomposición social en los años 80? Y si tienes alguna visión después de escribir esta novela que nos hable de la descomposición social de la época actual. Yo creo que en los años 40, es que de los años 40, y hago además hincapié en la novela que empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque yo creo que la violencia y todo este ambiente de guerra también se permea a los países que no estuvimos en guerra, ¿no? De pronto, porque se oía, ¿no? Y se oían todas las maldades, lo que hacían los alemanes, ¿no? Que quizá no lo escuchaban todos, pero ahí estaba, ¿no? Estaba en el ambiente. Creo que los 40, los 30, los 40, así, son una época en donde empiezan a surgir este mismo, el detective que descubre a la Ogresa, después descubre al Goyo Cárdenas, ¿no? Y entonces empiezan a surgir estos asesinos seriales, pero tampoco era, te digo, era como tanto. Yo creo que en los 80 empieza
cuando empieza, es que yo creo que el narco es el que vino a corromper gran parte o sea, de los crímenes que entonces había. O sea, yo crecí en los 80s con ¿cómo se llamaba? El Robachicos, que era pues esa casi leyenda urbana que mi mamá me decía cuando era niña para que no me fuera lejos de la casa, ¿no? Y de pronto el Robachicos pues comienza a existir, pero creo que empieza, y además tenemos estos gobiernos que, es que no hay forma de que no permee la corrupción y la impunidad que comienza desde esta pirámide de poder, ¿no? De este afán de tener, y estos grupos políticos que de pronto empiezan a hacer estas asociaciones con los grupos de delincuentes, ¿no? Hoy están, por ejemplo, donde vivo hoy, es aquí en Querétaro, es una ciudad que dicen que vivimos en supuesta tranquilidad, en una burbuja. Dicen que no sucede tanto, pero hace una semana, un mes, violaron a una muchacha a 100 metros de mi casa. Dicen que no es tan violento porque, como Celaya, que está a 40 minutos, porque aquí viven las familias de los narcos, ¿no? Entonces, están así, creo que fue un goteo de espacio y comenzó a subir conforme se fue involucrando en el Estado, ¿no? Y conforme se fueron metiendo a la sociedad. O sea, no creo que... Y sobre todo que no haya castigos. O sea, es que lo que no hay son consecuencias, ¿no? Los criminales se dan cuenta de que hay... Se puede hacer lo que sea, ¿no? Sin que haya consecuencias. Es que, mira, me pasa además hoy que sucedió esto que te digo, de esta muchacha que violaron hace poco, que... Y justo cuando estoy presentando esta novela, que cuando termino de escribirla, de verdad, emocionalmente terminé un poco agotada, ¿no? Porque es complicado escribir esto. Y ahora que vivo entre México y Madrid, me pasa que regreso a México y tengo un sentimiento de tristeza que antes no tenía. Por eso es que me cuesta un poco resolver esta pregunta, porque hoy sí está muy involucrada mi emoción de tristeza que antes tenía este paisaje violento muy normalizado. Y ahora que estoy lejos, sí llego y veo cómo me afecta más. Entonces. En esta política de cancelación que hay, de la corrección política, ¿dónde ubicas tu novela? ¿Dónde la ubico? Sí. Hay gente que dice que hay que dejar de hablar de esos temas, que estamos cansados, que no debemos de hacer esos temas. ¿Tú por qué? ¿Por qué un lector debe leer tu novela? Yo ya les dije por qué creo que deben de leerla. ¿Por qué crees que debe de leerla cuando hay toda esta cuestión de la corrección política? ¿Por qué se tiene que leer? Mira, porque sí, definitivamente está, sí, en el ambiente todo esto de la corrupción. Pero al final, bueno, en una novela lo que pasa es que de un modo u otro las cosas se van resolviendo, ¿no? O sea, sí está el típico... gente de poder que se sale con la suya, ¿no? Pero en definitiva, o sea, así sea justicia divina, es que no sé cómo decirlo, de algún modo se va resolviendo. Y esa sensación de que las cosas, como no dejar tan desesperanzado, que hoy se siente esa desesperanza de que puede ser que las cosas no se resuelvan, ¿no? La literatura pues un poco nos da ese lugar en donde las cosas... se puede resolver, ¿no? ¿Por qué debe leer mi novela? Pues porque es un acercamiento, yo creo que, porque no nomás habla de violencia, habla del amor también, y de lo complicado que es el amor, de cómo una mujer puede enamorarse de un asesino, y cómo trata de justificar a un asesino, o de buscar respuestas, ¿no? Cómo un asesino trata de responderse a la pregunta de quién soy, y entonces escribe, y a través de la escritura le habla a su hija para decirle, es que estos somos, de aquí venimos, pero yo creo que lo hace en este ejercicio que todos hemos hecho de pues, revisar la historia de nuestros padres y de nuestros ancestros para decir, ah, ok, por todo esto
este es el que soy. Y no en un plan de justificación. La verdad es que yo creo que una gente que sepa que su mamá es asesina no es, se justifica que él también sea asesino, ¿no? O alguien que sea, no sé, infiel, tiene que ser infiel porque, bueno, así aprendió. No, no, no. Yo creo que todos tenemos la obligación de la responsabilidad de mejorar, ¿no? Pero esta novela habla de eso, de estas preguntas que todos nos hemos hecho. Habla de las relaciones matrimoniales y sobre todo habla dentro de la dureza de los crímenes, habla de la maternidad. Habla, hay diferentes, hay esta maternidad de Felicitas, ¿no? Y estas madres que van con Felicitas. Y hay la madre de la protagonista de Elena, que es una madre que está pues como en coma y cómo se relaciona la gente con esta maternidad, ¿no? Hay ella misma que no puede tener hijos, ¿no? Y cómo aborda ese tema ella de soy, por no tener hijos, soy más o menos mujer, ¿no? Si es para ella frustrante o no frustrante. O sea, hay una ginecóloga que es nieta de Felicitas, que también aborda estos temas de la maternidad, que a mí también me interesaba tocar. O sea, dentro de toda la brutalidad de la novela, creo que hay una exploración al grande, al ser humano, ¿no? Esto de tomar los abortos ahora que bueno, que ya está en la legislatura, pero esto de criminalizar siempre a la mujer, a mí me parece, yo me considero que yo estoy a favor de la vida, ¿no? Y como estoy a favor de la vida, también estoy a favor de la vida de estas mujeres que tienen de pronto que tomar estas decisiones tan fuertes de ir a abortar un hijo. O sea, yo no creo que una mujer, ninguna mujer tome esta decisión así, ay, bueno, pues voy a ir a abortar. O sea, no, todas las mujeres que han abortado se han puesto en una situación límite. Y yo creo que las mujeres que han tenido que hacer este acto merecen, tienen el derecho a ir a un lugar en donde no se mueran, a una clínica, un hospital en donde les practiquen un aborto y no tengan que recurrir a una ogresa. También está eso ahí, ¿no? Ok, oye, hay ahorita un documental muy famoso, transmitiendo en la plataforma, de unos triates que al nacer los pusieron a adopción en diferentes familias para ver qué es lo que pesaba más. Si la genética. Claro, o el amor. O la familia, la cultura. Para ti, porque tu libro se llama La herencia. La herencia, ¿crees que haya una herencia genética que hace que si eres hijo de una asesina tengas que tener problemas o es una cuestión de educación? ¿Tú qué opinas? Yo creo que un asesino nace y se hace. O sea, es las dos cosas, porque los estudios que se han hecho, ha habido, bueno, una cantidad de estudios para descubrir cómo es el perfil de un asesino, ¿no? Y entonces comienzan, ya sabes, con Lombroso, que dice, bueno, es que físicamente un asesino tiene la quijada y los brazos largos y así, ¿no? Trata de dar algunas pistas. Después empieza con la neurociencia, cuando llega la neurociencia y comienzan a ver que definitivamente la parte de las emociones del cerebro funciona distinto en la gente que son asesinos, hasta que llegamos al ADN y encontramos a este gen, ¿no? Que se llama MAOA o algo así, MAOA, sí, que le llaman el gen guerrero. Pero resulta que este gen no lo tienen solamente los asesinos, lo tiene gente como directores de empresa, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Donde crecieron, ¿no? Porque al final, si se tratara solamente de la genética, ¿no? Es como alguien que tiene el gen de la diabetes, pero crece en una familia donde se come correctamente, ¿no? Y aprende a comer y nunca desarrolla la diabetes, ¿no? Entonces, cuando la gente habla de pronto que estos asesinos, pues, es una combinación genética, ¿no? Y circunstancia. Sin embargo, también hay circunstancias. O sea, hoy los asesinos que tenemos aquí, que hacen estos descuartizamientos y estos asesinatos tan terribles que vivimos en este país, son muchos de ellos gente que era común y corriente, o sea, un albañil, un contador, gente común y corriente que secuestra el narco, los lleva a estas escuelas que tienen como de, es que no tienen cómo mandar, llaman las escuelas de la maldad, ¿no? Y los rompen por dentro, les hacen esto que llaman el bautizo de sangre y todo, y los convierten en sicarios.
¿no? Los convierten en, fragmentan su alma, es que su conciencia, su, ¿no? Y los convierten. Entonces, sí son las dos, ¿no? Sí, nace, ¿no? Se hacen, pero yo creo que la circunstancia, el amor que reciban, ¿sí? Si no estamos hablando del narco y de estas escuelas, creo que es fundamental, ¿no? En este documental que dices, es fundamental, porque además los bebés sin amor se morían, ¿no? Claro. Sí, entonces, fue el experimento de Federico de Prusia. Sí. Puso 18 bebés, dijo a las enfermeras, no les hablen, no los toquen, nada más cámbienles de comer para ver qué idioma hablaban, y no hablaron ninguno porque todos se murieron a los 3 meses. Claro, claro. Oye, vamos a ver si hay alguna pregunta del público antes de que nos vayamos. Se fue muy rápido el tiempo, ha sido muy interesante lo que estás platicando, Verónica. Ay, no, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Oye, ¿hay alguna pregunta del público antes de irnos? Déjame ver, Saraí, que dice, dice, no tenemos mucho amor y muy buenos comentarios y no hay preguntas. Ok, no, pues bueno, damos por concluido este evento. ¿Algunas palabras finales que quieras decir? Pues primero agradecer a mi editorial, agradecer la confianza y todo el apoyo que he recibido, que la verdad es que me he sentido, pues esto, me han hecho sentirme en familia. Y la verdad es que se los agradezco a Carmina, a Gabriela, a Saraí, a todos y cada uno de los que han tenido que ver ahora, además con la promoción del libro. De verdad, muchísimas gracias a David, mi editor, que fue, bueno, es que hicimos un equipo que yo no había trabajado con un editor que sintiera de pronto, el escritor tenemos esta soledad y este ejercicio tan solitario, y de pronto encontrarte a alguien que, con el que sientes que estás haciendo equipo, fue maravilloso trabajar con David. Quiero también agradecer a Ana Soler, que es mi agente, que sin ella no estaría aquí la novela. Quiero agradecerle muchísimo, pues, todo su apoyo y su cariño, y sobre todo que, bueno, no sabes el gran ser humano que es Ana. También quiero agradecer a Liliana Blum, que también Lili fue fundamental en esta novela, porque leyó el manuscrito cuando todavía era muy joven y me dijo, no, pero es que tienes que seguir. Y me dio un empujoncito para encontrarme con Ana y que de pronto estuviera en Puntas, ¿no? En la agencia. Y pues bueno, agradecerte a ti, agradecer, bueno, claro que a mi familia, ¿no? Porque todas las horas de escritura son horas robadas a ellos, ¿no? Y además, yo no sé si a ti te pasa, pero yo cuando estoy escribiendo me convierto en un poco autista y entonces me olvido de cosas, me vuelvo un poco disfuncional un montón. Entonces, que me aguanten, se los agradezco. Y bueno, y todo su cariño que siempre está, ¿no? Que bueno, para mí es el pilar de mi vida, mis hijos y mi marido, y ahora un nieto, ¿no? Que tengo. Entonces son mi yerno, que también es un encanto. Y bueno, entonces, es que de pronto me acordé de todos los que tenía que... Es que si me pongo a ver a todos los que tengo que agradecer, me voy a echar, de verdad, todo el día, porque me siento una persona súper afortunada de toda la gente que está alrededor mío, de verdad. O sea, yo sí me siento bendecida y muy querida, y vaya, eso, ¿no? Yo creo que por eso me dice la gente, porque escribes estas cosas tan horribles cuando no tengo todo este amor alrededor, pero bueno, y agradecerte a ti. ¿No? Esperemos que pase lo que decía García Márquez: ¿para qué escribes? Para que me quieran más, decía el Gabo. Entonces, sí, que te lean, no dejen de leer La herencia de Verónica Yaca, que lo tiene en el libro de Editorial Planeta. Ya está en todas las librerías, ¿verdad? Ya. Está también digital. Sí, y está en, ¿cómo se llama? En audiolibro también. Ya está en audiolibro, entonces no se lo pierdan. Aquí lo tienen y creo que es momento de irnos. Un gran abrazo, Verónica, un gran abrazo a toda la gente del planeta y un gran abrazo a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. Gracias.